No hay Salvador en este país. Y si Andrés Manuel se presenta como tal, no lo es. Si Claudia se presenta como tal, no lo es. Este país tiene que comenzar a entender que sus políticos solo son funcionarios públicos. No son dioses y no son salvadores. Cuando se le entrega la constancia al alcalde electo Adrián de la Garza, él da una rueda de prensa donde dice que sabe que se están fabricando cuestiones para quererle dar una nulidad a la elección con respecto a Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros involucrados. Posteriormente, días después, nos enteramos que algunos notarios están también involucrados haciendo y fabricando actas. No tenemos por qué permitir, cada quien digo, permite en sus redes lo que quiera, pero yo no tengo por qué permitir que porque una persona piensa diferente a mí o a alguien que está comentando ahí, yo la voy a herir o alguien más lo va a herir en el cómo, porque sí podemos poner nuestros diferentes puntos de vista y fomentar esa conversación. Simple y sencillamente es el cómo. Esta semana también los líderes de la Coparmex, etcétera, dicen que si la reforma judicial se lleva a cabo de tal forma que se está planteando, no es nada más de ahorita, sino es a largo plazo. ¿Cómo nos va a afectar? Honesta, incorruptible, trabajadora. Por eso, entre otras cosas, me voy a jubilar y me voy a ir muy tranquilo, muy satisfecho. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Ahora, con esta gira del adiós, que del adiós, bueno, tengo mis dudas porque parece que están lanzando un nuevo disco. Si estuvieran en una gira del adiós, parece que viene 1, 2 y 3 y Reloaded. O sea, AMLO ahora dice ni un paso atrás ni para tomar impulso. Y vemos estas imágenes de Claudia con Luis Crescencio Sandoval, con AMLO, empoderamiento total de la 4T y hacia un segundo piso y todo alrededor de esta reforma del Poder Judicial, porque la tocaron mucho en esta gira que comenzó en Coahuila y terminó en Durango. Entonces, híjole, lo del beso de la semana pasada creo que se reforzó con esta gira del adiós, porque si ustedes ven, también AMLO va agarrando, cuando se sube al escenario, agarra una Claudia así como que del brazo, otra vez le da otro beso, otra vez. Todo eso no verbal tiene mucho que ver para con que no va a ser una gira del adiós. Creo yo que no es una gira del adiós, sino una gira de aquí voy a estar yo sobre todas las cosas, estés tú, Claudia, o no estés tú. Y te estoy poniendo y leyendo la cartilla antes de que me vayan estos 100 días. Abro aquí la conversación. Indira, ¿tú qué opinas? Bueno, primero que la gente esté consciente que hizo algo que le da más poder al poder, como dice la canción de Molotov. Y que hay una fórmula básica de lo que resulta cuando tú le das tanto poder a una sola persona, a un solo partido, o en este caso a un solo proyecto. Y es que lo más probable que viene en esa ola es precisamente más errores, más decisiones que son monopólicas, que no están abiertas a un diálogo y que son imposición. Tan es así que esa reforma judicial no están dispuestos ni dispuestas a dialogarla, que es el punto central. No tanto lo que propone la reforma, sino la forma en cómo insisten en que puede pasar. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante la antesala de lo que ya sabemos que va a suceder en este país. No quiero ser alarmista, no quiero caer en pesimismos, pero a mí me parece que la radiografía de quienes no quieren compartir el poder hoy es clara y la ruta muy definida a que esa reforma tiene que pasar sí porque sí,
a que estas giras son nada más una muestra de un supuesto apoyo popular o contundencia para prácticamente decirle a la oposición, miren cuántas personas están alrededor de nuestro proyecto. Y tercero y finalmente, Andrés Manuel López Obrador no se va a ir a la chingada, al rancho. Ya nos los está dejando claro desde el momento en que no solamente no verbalmente abraza y besa a Claudia Sheinbaum, sino específicamente se impone una vez más su visión de gobierno. Sí, eso de que dice, bueno, no hay que embriagarnos de, bueno, no necesariamente dice embriagarnos, pero no hay que marearnos del dinero y del poder. Yo creo que se está reflejando en el fondo, porque no dices una frase así como, no hay que estar tanto con el poder y con el dinero. Bueno, pues te estás reflejando porque estás dejando también un legado a tus hijos, un legado, o sea, de decir, ahí te encargo a mis hijos, ¿no? Claro. Tú, Perla, ¿qué opinas? Yo creo que yo le llamaría, en lugar de la gira de la Dios, la gira del poder, la gira del patriarcado, sí, la gira del no me voy. Estamos viendo que él está sentando muchas cuestiones desde que vemos el beso ese. Ella se ve incómoda, no fue un beso, fueron varios, el abrazo. Y desde ahí él está dejando sentado. Él anuncia esta gira como un rockstar en la mañanera. Es que ¿por qué? Diciendo que va a hacer eventos masivos de cierre, hasta se habla incluso de que va a ser un evento en el Zócalo. ¿Cómo por qué? ¿Verdad? Desde ahí estamos viendo eso. Él habla y me llama mucho la atención una frase donde dice, me voy contento porque el relevo está asegurado. Y él lo menciona. Y ahí tú estás diciendo todo. Ahí lo estás diciendo todo lo que el presidente va a hacer. El presidente está escenificando el que se va a ir, pero él no se va a ir. Ahí nos estamos dando cuenta de todo. El que él la imponga a que vaya a todas sus giras de estas del adiós. Ella dice que ella va a andar por un lado y él va a andar por otro, que ella va a pagar sus viáticos y ella está dejando como, ella la tiene con un pie en el cuello, no la va a dejar ser y eso ya lo estamos viendo desde ahorita y todavía faltan 3 meses para que se vaya. Entonces, simplemente vemos a un presidente que no se quiere ir. Vemos a un presidente que no va a dejar el poder y en esta semana nos dimos cuenta de muchísimas cosas en esta gira de Coahuila y Durango. Sí, ojo, o sea, porque muchos comentarios son, híjole, ya no lloren, qué ardidos, qué tal. No es eso, o sea, no es eso. Estamos viendo, si se votó legítimamente por una Claudia, estamos viendo que ahora el machismo, porque si hay que tocar ese tema, claro, está en todo su esplendor. Es como decir, aquí está, claro, para que manejes la casa. Pero yo te voy a decir cómo. Exacto. Yo te voy a decir cómo y yo aquí mando, tú no mandas. Eso es machismo en todo su esplendor en el 2024 en México. Ojo, cuando es la primera mujer presidenta. Peggy, ¿tú qué opinas? Que es una gira de legitimización para Claudia, para ayudarla después de todo lo que vimos en esta elección de Estado y en este fraude electoral, necesita ese empujón, tristemente. Creo que al final es un tema de machismo, como lo mencionas ahorita, porque pues realmente no lo necesitaría si realmente ganó, como dicen que ganó, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención, más que toda esta gira y lo que implica y lo que hay detrás de todo eso, es por qué seguir utilizando a la ciudadanía y la gente para estos fines y estos medios. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Pasta de Conchas. Ah, bueno, buen punto. Esto pasó hace 18 años. Y que encontraron la misma semana. Casualmente, la misma semana, se encuentran los restos que... Me da gusto por las familias y por la gente que lo haya... Que por fin tengan un cierre a todo lo que pasó. Me pongo chinita porque aparte encontraron los restos completos, entonces no fue una explosión. Nos habla otra vez de lo mismo, de todo lo que hemos vivido, de la corrupción que hay en todo este tema. Sin embargo, ¿por qué hacerlo y combinarlo con una gira? Cuando debería de ser un tema independiente. Es por lo mismo, para legitimizar a Claudia, a AMLO, que están haciendo bien las cosas cuando sabemos que no lo están haciendo. Entonces el enfoque se va hacia otros temas. En el tema de salud lo vimos también cuando visitaron
los centros de salud, diciendo que hay mucho todavía que por hacer, que van a construir el segundo piso, por eso, pero todos estos 6 años que se hizo en este tema. Sí, como realmente, porque un segundo piso, si el primero no funcionó. Si no funciona, tenemos que arreglar lo que está, y para arreglar algo, primero que hay que aceptar que no tenemos algo bien. Si totalmente. No, no lo podemos, si no, no, no puedes avanzar. Creo, ¿verdad?, que ese punto que mencionas es importante. Y estos líderes populistas, muchas veces, por ejemplo, una Claudia no tiene ese arrastre que tuvo, ahorita lo comentábamos fuera de cámara, en el 2018 AMLO con su popularidad, tú ves los videos y llenaba un estadio Azteca como si fuera en realidad un rockstar, o sea, el Mesías, lo tocaban de la cabeza, sí, sí, casi sí. Creo, entre rockstar y secta y no sé, una mezcla ahí. Pero ahorita una Claudia no prendió igual. Entonces, creo que estas giras le ayudan a ella a que ese arrastre popular que tuvo en su momento, porque ya no lo tiene, pues traten de juntar las migajas que hay todavía. Porque lastimosamente los programas sociales es el reflejo de lo que estamos viendo ahora, de la elección, de las giras del adiós, de todo eso. Porque están ahí por el programa social, ¿o no? Ok. Me quedas viendo así es como que... Fíjate, yo tenía una reflexión esta mañana y tiene que ver con la pobreza. La pobreza de este país ha sido la constante pieza clave de la narrativa de los políticos, ¿no? ¿Cómo hacer un país con menos pobres? Esa ha sido nuestra pregunta. Y la respuesta del populista es que juega con esta idea de la romantización de la pobreza. Para que todas las personas crean prácticamente que ser pobre es igual a ser bueno. Y que por lo tanto un gobierno austero significa que está atendiendo los temas de la pobreza. O bien que los pobres ameritan toda una estrategia y espectáculo de su propia romantización, para que entonces nos sintamos bien por no tener la suficiente riqueza para resolver los problemas más cotidianos, como la salud, la economía familiar o bien la educación, que son los tres temas inmediatos. Y lamentablemente, lo que sí ha hecho la 4T y lo que hacen Claudia y Andrés Manuel es permanecer constantemente en la idea de que la gente pobre necesita a ese gobierno austero y a esos salvadores para que entonces tú puedas salir de la pobreza. Y los programas sociales están ligados con la idea de que a fuerza necesitas al papá gobierno para que se pueda resolver tus problemas. Sí. Entonces, la gira del adiós, por eso yo digo, es una expresión simbólica del salvador que va a sus comunidades a recibir el apoyo popular. Pero lamentablemente con apoyo popular no vive un país. Y con decisiones que van en el sentido de seguir disfrazando y romantizando la pobreza, no vamos a salir de ahí nunca. Es el cuento mexicano de nunca acabar. Es más, eso que dices acabar. Tú, que dice AMLO y Claudia, bueno, no estamos retrocediendo ni un paso atrás, todo para adelante, el impulso. Pues estamos retrocediendo en los 70s. Sí, por supuesto. A la época de Echeverría, y aquí lo apunté, y López Portillo. Cuando se hacían también esas giras y ese no sé qué, y todo el parafernalia y todo maquillado, pero ¿y dónde nos dejó como país? No, y van con los pobres. O sea, a ver, hemos visto, ¿cuántos videos hemos visto de Claudia en los aeropuertos y en los restaurantes y en todos lados donde la clase media tiene la acceso? La abuchean, o los abuchean, o los denostan, o no los quieren ver ahí, o simple y sencillamente no tienen ese fervor. Pero ahí sí me pregunto, sáquenme de esa duda, porque yo sigo pensando toda esta semana eso. ¿Por qué un porcentaje de la clase media votó por y media alta, que no fue mínimo, votó por Claudia? Porque están conformes. Eso también hay que aceptarlo en este país. Hay gente que está conforme y que no ha necesitado, precisamente por la narrativa del Salvador, no ha necesitado salir de esto de... Pues si el gobierno me da y si yo tengo un trabajo modesto y si yo tengo acceso a ciertas cosas, es suficiente. Este país ha carecido de una visión de ambición. Lo tiene todo. Pero tiene luego en el talento, aeropuerto, tiene luego la ya riqueza, físicamente tiene... ya no le aplauden. Ya no es... O ¿por sea, qué no? ¿Por qué no? Porque están conformes. En ese tema de la clase media, o sea, sí difiero porque sí hubo un gran porcentaje de gente boca a voto por ellos, pero sabemos que no es la realidad. Y lo vemos, como decimos, en la calle, en el aeropuerto, en ese rechazo. Pero entonces, ¿dónde está? Porque tenemos
una elección de Estado con un fraude enorme que no lo queremos aceptar. Y tampoco es bueno hablar de esto para el país y para nuestra economía y todo, pero es una realidad de lo que vivimos. O sea, y la percepción ahí está. Y si tú le preguntas a la gente en la calle, y no es un tema de Nuevo León propiamente, de todo México, de muchos estados, lo ves y lo ves cuando... Por ejemplo, él llega a su propio estado, ¿cómo lo recibe la gente y todo? No es cierto. O, por ejemplo, entonces, ahorita venía escuchando que Rocío Nale, que ya está poniendo el gabinete, que tal, que, bueno, su, pero físicamente tú ves que Rocío Nale la abuchean en la calle, que la abuchean por todos lados. Y pero todos los delitos que ha cometido. ¿Eh? Y todos los delitos que ha cometido. No lo expreso porque creo que ya saben, pero bueno, sí. O sea, está en papel toda la corruptela. Oye, y fue a dos estados priistas. O sea, esta gira empezó ahí. Exacto. Donde abuchean a los gobernadores, que eso también me llama la atención. Y él como, aquí mando yo, a ver, bájale. ¿Verdad? Sí, ahora vamos, es tiempo de unirnos ya, es la elección ya pasó. Exacto. ¿Verdad? Sí coincido que la lleva a ella porque ella no ha aprendido como debería, como para ser la futura presidenta, la tiene que imponer él y llevarla a toda su gira. Pero él deja muy claro en estas giras de cómo va a ser, él impone el tiempo, la hora, dónde, con quién y cómo va a ser. ¿Creen que su gabinete va a ser per se independiente o no? No creo. Unánime. No. Oye, vi una caricatura muy buena que es puros dedos así y Claudia, es verdad, o sea, es que eso, o sea, fuera de broma y fuera de que, pues es ya que tenemos papá. Que meterle una risita, pero sí me recuerda mucho Chávez, Maduro, todo este rollo. Es el papá de la quinceañera. ¡Ah! ¡Haz de cuenta! Sí. Conclusión. Pues, yo creo que esto es la probadita de lo que vamos a ver los próximos 6 años. Vemos cómo el país está sufriendo con cada una de la toma de decisión, tanto del presidente como de Claudia. Vemos el efecto del dólar, terrible. Terrible. México es un país que ha crecido mucho en el nearshoring, por ejemplo, que sabemos que hay mucho potencial en ese aspecto, pero que también a la vez vemos estas tomas de decisiones o vemos estos actos y los países extranjeros obviamente se frenan un poquito. Hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre. Y creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Yo cierro con algo antes de irme con ustedes, que dijo, vamos a corregir la Constitución porque ahora tenemos mayoría calificada. A corregir la Constitución. Y eso, esta semana también los líderes de la Coparmex, etcétera, dicen que si la reforma judicial se lleva a cabo de tal forma que se está planteando, no es nada más de ahorita, sino es a largo plazo, cómo nos va a afectar. Y eso no creo que tenga vuelta para atrás. Yo creo que la Constitución, y quisiera cerrar con esto, tenemos una Constitución muy pura, que no hay necesidad de hacer estas reformas. La Constitución no son las leyes que están en el Congreso, que hay que estar corrigiendo, hay que estar añadiendo nuevas reformas cuando son necesarias, porque la misma sociedad te lo pide. La Constitución es la base de lo que tenemos aquí en México, de nuestras libertades, de nuestros derechos. ¿Para qué modificarlo? ¿Por qué la van a tocar? ¿Por qué la vas a tocar en ese aspecto? Claro que todo es mejorable en la vida, pero realmente si alguien se metiera a leer la Constitución realmente, a ver cada uno de los artículos, hay un porqué, ¿verdad? Puedes... tal vez modificarlos un poco, pero cambiar la Constitución en sí, yo creo que es algo muy peligroso para nuestro país. Yo nada más un apunte, sobre todo para las personas que nos ven, no hay salvador en este país. Y si Andrés Manuel se presenta como tal, no lo es. Si Claudia se presenta como tal, no lo es. Este país tiene que comenzar a entender que esos políticos solo son funcionarios públicos. No son dioses y no son salvadores. No permitamos que el PRI y el delincuente electoral Adrián de la Garza se roben una elección por tercera vez. Que se roben el derecho de Monterrey a decidir. Y el tema de Mariana Rodríguez, bueno, MC en general, pero vamos con Mariana porque, pero qué necesidad, así como dice Juan Gabriel, ¿para qué tanto problema? Si
O sea, a ver, vámonos un poquito para atrás. Rueda de prensa hace unos días, en donde sale Mariana a decir que hubo delito electoral, que, bueno, más allá de eso, que Adrián de la Garza es un delincuente electoral. Las palabras que usa en esa rueda de prensa, yo sí me puse a pensar y dije, a ver, ¿o se están reflejando o qué? Porque si tú estás hablando de delincuencia y no estás viendo a tu alrededor, empezando por su esposo, Samuel García. Ya habla como él. Ya habla como él, ya todo, pero aparte está tocando temas que incluso ellos también traen, o sea, encima. Si está hablando de una presunta delincuencia electoral, pues usted, MC, Samuel, por ende Mariana, pues traen una lista de también delincuencia y no nada más electoral. Digo, ahí está lo del juicio político. Entonces, aquí abro la mesa con decir, a ver, yo sí creo, Mariana, que eres una mujer muy inteligente, has sabido cómo moverte, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué ponerte de fachada? ¿Para qué? Sé que hay amor de por medio, conflicto de interés, monarquía de mesista, pero ¿para qué? Si tú eres alguien independiente. O sea, como mujeres de esta mesa, y aquí abro la conversación, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad? ¿Sabes qué? Si ya te está hundiendo más. No te está funcionando esa parte. Entonces, bueno, aquí abro la conversación. Perla. Mira, yo quisiera explicar la línea del tiempo, que la gente sepa y se entere un poquito por qué llegamos a esto. Anda. 1 de junio. Un día antes de las elecciones, hay una mesa de seguridad en donde está Guardia Nacional, en donde está la Secretaría de Seguridad Pública, en donde está Fuerza Civil, en donde está Policía de Monterrey y la Fiscalía. En conjunto salen con el gobernador haciendo esta mesa. ¿Para qué? Para trabajar en un operativo para llevar las elecciones en paz. Desde ahí vemos todos los involucrados que están. ¿Tú estuviste ahí? No. Es una mesa que está en los medios, ¿no? Que se hizo. 2 de junio, 3 de la tarde, sube una historia, Samuel García, diciendo que las elecciones están en completa calma, en completa paz. 4:30 de la tarde, todavía dice que falta 1 hora y media para que se acaben las elecciones, que él está sumamente orgulloso porque han sido las elecciones con más pacificidad, que el Estado todo reina en paz y que todo está marchando perfectamente. Posteriormente gana Adrián de la Garza con una diferencia de casi 40,000 votos. Imaginemos casi el estadio de los Tigres lleno de diferencia de votos que quisiera como ver esa... Bueno, tú estuviste en el conteo, ¿no? En el conteo del distrito, hay esta diferencia. Cuando se le entrega la constancia al alcalde electo Adrián de la Garza, él da una rueda de prensa donde dice que sabe que se están fabricando cuestiones para quererle dar una nulidad a la elección con respecto a Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros involucrados. Posteriormente, días después, nos enteramos que algunos notarios están también involucrados haciendo y fabricando actas. Se denuncia, lo denunciamos junto con Adrián de la Garza, las diputadas y el diputado electo. Se reúne el secretario de gobierno con Adrián de la Garza y le dice que no tenga cuidado, que esto no está pasando. Ayer vimos las notarías que están involucradas, salen Twitter, salen en los medios, son varios que están involucrados y que se habla de esta fabricación de actas en donde se dice que hay ciertas personas que estuvieron o funcionarios de casilla que de repente se acordaron que hubo esta intimidación o estas anomalías 5 días después de las elecciones o no sé cuántos días. 8. ¿Cuántas notarías son más o menos? Como 6. 5 o 6. 5 o 6. Y vienen los números de las notarías. Y posteriormente empezamos a ver estas ruedas de prensa. Me parecen ridículas. Se ven montados, se ve un guión donde están hablando de cosas que no tienen sentido, donde se ven cosas que son fabricadas. Entonces, pues bueno... quería poner en contexto esto porque es importante, el saber el por qué llegamos a esto. La gente ya está cansada. No tienen idea la cantidad de mensajes que recibo en mis redes y de gente que me escribe WhatsApp, vecinos de todos lados diciendo, ya por favor, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pues sabemos que es un proceso largo. Hoy salió también en los medios, es un proceso de mínimo 3 meses en donde se presenta esta impugnación de 1,500 hojas. Aproximadamente, en donde se está analizando. ¿Y qué pasa? Pasa al Tribunal Estatal Electoral. Sabemos
y aquí lo digo, que hemos tenido otras experiencias en donde el tribunal siempre le da el fallo a favor al gobernador en cosas ridículas y absurdas, y no me extraña que lo veamos pero en este caso. ¿Pero crees que le pueda dar el fallo? Aquí, en el estatal, sí. Y se pasa a otra instancia. No porque las pruebas estén reales, sino porque sabemos que la gente que está ahí adentro es gente del gobernador. ¿Qué pasa después? Se pasa al tribunal regional y ahí ya hemos visto que realmente hay un, pues es objetivo, es claro. Pero bueno, el equipo de Adrián de la Garza, que bueno, ustedes están en esa parte, se está preparando igual. Sí, claro, ¿no? Definitivamente. O sea, se está preparando igual para hablar con la verdad tal cual las cosas son, porque no puede ser el secuestro del Estado ahora también postelectoral. Totalmente. Porque como tú bien lo dices, cortinas de humo y aparte eso de presentar a los que amedrentaron y no sé qué, cuando MC siempre ha amedrentado. Estamos aquí con gente que ha acosado, ¿no? Entonces, toda esta mesa hemos sido acosados por MC. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Amedrentaciones, acoso, y que salga Mariana a decir, es que los acosaron, los amedrentaron a mi equipo, y el que el papá de mi planilla, a ver, como dices tú, cortina de humo. Indira. Mariana ya era por sí misma una persona exitosa cuando conoció a Samuel García. Y yo apelo a que como mujeres, que en ese respeto que siempre, al menos yo le he tenido a ella, es ya un tema personal, porque lo personal es político y lo político es personal. Y en el momento en que ella se presta a hacer el disfraz de su marido, para que su marido, que es el gobernador de Nuevo León, siga queriendo secuestrar el poder y no permitir que la voluntad popular sea la que defina, como debe de ser y como lo dicen las leyes, una elección. Entonces ella también es parte de ese juego. Ahora, es un gobernador hoy acusado de corrupción, acusado de lavado de dinero, acusado de negligente, porque los tres problemas básicos que tenemos en Nuevo León no están resueltos: seguridad, transporte y agua. Si ella se presta, esto que decimos en el feminismo, que siempre hay que ser sororas con las mujeres, somos aliadas, al final nos necesitamos en un mundo muy desigual y en un país muy, muy injusto para todas, se rompe. Yo no puedo tener sororidad con alguien a sabiendas de lo que está sucediendo en nuestro entorno, se preste a ser cómplice. Y hoy Mariana Rodríguez es cómplice de un gobernador con diferentes acusaciones, se presta a hacer el disfraz de muchas cuestiones que son delicadas. Esto que acaba de decir Perla me parece gravísimo. Tendría que ser un escándalo que un tribunal completo esté también bajo sospecha de que pueda favorecer con pruebas falsas la determinación, insisto, de la voluntad popular. Por eso la ciudadanía hoy tiene que escuchar voces con franqueza de lo que significa la verdad. Y la verdad hoy es que Mariana Rodríguez, de ser esta mujer empresaria, exitosa, influencer, digamos, una vendedora muy famosa en nuestro país, se convierta en la cómplice del gobernador más corrupto que ha tenido Nuevo León y en el peor en resultados. Y eso también debería ser grave. Entonces, ella misma está rompiendo los lazos que podría tener con una ciudadanía que votó, con las mujeres que podríamos ser sus aliadas, por supuesto, y además está rompiendo la verdad. La verdad, porque lo que está sostenido en mentiras no puede... O sea, vaya, supongamos que les dan el fallo a favor. Yo nada más quiero preguntarte a ti, que fuiste a votar, si vas a estar conforme con ello. Y entonces, ¿qué están creando? Incertidumbre e ingobernabilidad. Y eso también es grave. Siento que, o sea, aparte ella ya lo había aceptado. Ya lo había aceptado, pues con el rímel, entre, como dice el Faro, vamos contigo, Peggy. Es que hay mucho tema. La declaración del Faro. ¿Cómo dijo? Entre de cervezas y fósforo y el rímel. Totalmente de acuerdo. O sea, eso no es la política. Lo que mal empieza, mal acaba, Peggy.
A mí, a diferencia de muchas personas, me vuelvo ahí a hacer algo. Ay, yo no pienso que se nos olvide que Mariana ya es parte de esto. No es que se está convirtiendo en cómplice de... O sea, siempre ha sido cómplice. Desde el día uno han hecho equipo, han trabajado en equipo por llegar al punto en el que están. Desde ahorita. El que aceptó la candidatura. Yo creo, exactamente. Yo creo que tiene muy claro el camino que quieren y hacia dónde quieren llegar. Y tienen muy claro que lo tienen que hacer juntos y en equipo. O sea, y eso lo han demostrado una y otra vez cuando ganó también Samuel. O sea, juntos revueltos. Siempre, todas las juntas, siempre ha estado presente cuando nunca habíamos visto una primera dama tan presente en ninguna gobernatura, ¿verdad? Y en juntas de New York, de lo que sea, de cualquier tema. Entonces, de ahí partimos. Mariana también, en estas últimas ruedas de prensa, lo que ha dicho es que se presenta como ciudadana. No es ciudadana, es una figura pública política. Ella dejó de ser ciudadana hace mucho tiempo en términos políticos, ¿verdad? Todos somos ciudadanos, pero vamos a ponerlo en términos políticos. Yo considero que ella dejó de ser ciudadana porque se convirtió en una figura pública política desde la candidatura de su marido, que no lo ha soltado de la mano. Ya ha andado caminando con él de la mano, para bien o para mal, ahí han estado los dos. Entonces, lo que a mí me parece muy delicado es presentarte, hacer una rueda de prensa, presentar a estas tres personas y revictimizarlas, apelar a la gente, al sentimiento a la gente, a la empatía de la gente. De que es papá. De que, exactamente, o sea, que explica de cada uno qué son, quiénes son, y también el manejo del discurso y de las palabras que utiliza. Al final no hay pruebas. Yo he sido candidata a alcalde dos veces. Y cuando hay incidencias, las incidencias se presentan en el momento. Y todos tenemos al notario a la mano para el día de, porque todos sabemos que el día de pasan muchas cosas de todos los partidos. No hay partido que no sé que se salve en ese tema. No, ni cuatro, ni dos días después, ni ocho días después. En los conteos distritales también salen muchas cosas ahí. Tienes quién esté ahí para dar fe, etcétera. Que si los policías ministeriales, que si la Guardia Nacional, que si la Fiscalía, qué pena, pero de ahí nos agarramos todos precisamente para evitar todos estos fraudes electorales, que bueno, al día de hoy se ha visto que no funcionan, siempre hay apoyos al partido que se quiera que se gane, pero etcétera. A mí me parece sumamente irresponsable también de los notarios el presentar todas estas actas de esa manera, porque al menos lo poco que pude tener acceso a son actas donde, por decir, yo Peggy digo que yo viví eso, no hay un hecho, no hay una prueba. Sí, no hay dónde agarrarse. O sea, el notario no está, es aire. No olvidemos que el notario no está certificando que pasó lo que la persona dijo. Está diciendo que la persona está diciendo eso. Eso es lo que están certificando. Entonces me parece un juego muy perverso de palabras, de utilizar a la gente, apelar al sentimiento de la gente. Creo que es una impugnación mediática más que de tribunales. O sea, que así es como se quiere hacer. ¿Para qué? ¿Para qué fines? Pues podríamos pensar muchas cosas, ¿verdad? Para tener una carta de negociación, para poder llegar por temas también de ego, de vaya, mil motivos, sí, no, ¿verdad? No. Tenemos el tema de Adrián. Ya lo vivimos ahora. Ya vivimos una tortura de este tipo cuando, con el tema de Adrián y Felipe de Jesús, ningún ciudadano estuvo contento con esa elección, ni con esa nueva elección, y aparte es ridículo que los tribunales se presten a esto. Que se presten a esto y a poner las fechas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la fecha de la elección de Adrián fue un 23-24 de diciembre. Sí. Es ridículo porque saben que la gente no va a estar, se van y todo. Vamos a volver a lo mismo y vamos a caer otra vez en lo mismo con Mariana. ¿Hasta dónde nosotros vamos a decir basta? Pero eso es importante. O sea, ¿cuándo vamos a decir basta de esto? Las elecciones fue ese día en las urnas, no en los tribunales. Y todas las elecciones, tristemente, en México, se están convirtiendo en elecciones de tribunal, Creo que tocas un punto muy importante y explicaste cosas muy bien. Aquí el punto es el ciudadano. El ciudadano, ¿cuándo va a actuar más allá del voto? Obviamente, ahorita, en estos tiempos revueltos, es una exigencia que tú como ciudadano protestes, o sea, no estoy hablando de una protesta per se, estoy hablando de levantar la voz y manifestar tu inconformidad, de alguna forma, porque no puede ser
como también lo dijo Indira ahorita en otro de los capítulos, o sea, no puede ser que los líderes sean los que nos estén viendo la cara y nosotros los espectadores así como, ah, bueno, se viene al tribunal y luego, ¿y por qué? Y no, pues hay que exigir, si eres ciudadano, hay que exigir, tú votaste, como bien lo dices, tú eres libre del voto, tú viste los resultados, ahora resulta que se va a impugnar todo para a favor de, porque el juego político está... Porque no me gustó así, el resultado. No punto. Me gustó el resultado, ¿no? ¿O qué? No, y la implicación política, porque están haciendo un muro de contención para tener tiempo para negociar el juicio político. Saben ellos dos perfectamente... Tienen mucho que perder. Mucho que perder. Que haber perdido Monterrey es perder prácticamente Nuevo León y es perder las elecciones del 2027 y el camino hacia el 2030. No, y lo legal, mira. O sea, tienen mucho que perder ellos... si no ganan, porque están desamparados. Y sobre todo, o sea, porque la voluntad popular, hablando de protestas, yo en eso quiero reconocer a la gente de Monterrey. La gente de Monterrey sí puso hasta aquí en el momento en que fue también voz muy compartida, que Mariana no vive en Monterrey, sino vive en San Pedro, empezando por ahí. Entonces, han sostenido una mentira. Han sostenido una mentira. Ni su casilla donde viven votó por ellos. Entonces, ahora mismo, la gente... ¿Dónde tiene la...? Ante estas conferencias de prensa, es la gente la que ha sacado la información de quiénes son las personas que presentaron, quiénes son los notarios, que los notarios tuvieron presiones. Es la gente, de verdad, ni siquiera los políticos. Es la gente la que ha hecho esa tarea de investigar, porque está claro que el margen de 7% es un margen... Quizá no suficientemente amplio, pero sí amplio. Sí. O sea, es una gran ventaja. No es un margen pequeñito, claro, donde sí está la duda. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Peggy. Ahí hay una cuestión mediática que quieren, digamos, solventar. Pero nada se puede sostener en el tiempo en la mentira. Todo al tiempo. Y yo estoy segura que así como con mucho escrutinio la gente ha dicho, aquí hay cosas con las que no estamos de acuerdo, lo van a seguir haciendo porque... Este par tiene un destino y el destino debe de ser el que tienen muchos corruptos. Así tiene que ser. Bueno, y las redes sociales. Preelección, durante la elección, postelección. Han aumentado 90% el discurso de odio. Y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque sí, esa división que vimos en las mañaneras de ustedes y nosotros, fifís y chairos y tal, se ha traspolado a las redes sociales de una manera tan, tan vulgar que hasta, por ejemplo, una Xochitl, los últimos días, pues Morena se le fue a la yugular tal cual, burlándose de cómo había perdido la elección. O sea, ese tipo de cosas a mí... En otros países, fíjate que en otros países es penado. En otros países, si llega a los tribunales, incluso a la corte, cuando se trata de que está... Porque estás hiriendo a una persona, yéndote contra una persona, y esa persona, pues, tiene sentimientos y tiene todo. Incluso ha habido muertes en otros países... En pos del discurso de odio, y por eso es penado. Pero aquí en México, bueno, estamos en pañales, y yo sí quiero hacer un llamado a, pues estamos en un momento de desunión, pero hay que unirnos. O sea, yo sí creo que esa unión debe de prevalecer, de alguna forma sacarla, porque el discurso en redes no puede seguir así. Está muy, muy de odio. Muy, en vez de decir, a ver, no sé, o sea, yo sí me pongo a pensar ese tema porque creo que sí nos afecta como nación. Abro aquí la... Vamos contigo. Claro, siento que nos afecta. Pues es un cyberbullying, ¿verdad? O sea, bullying, un bullying constante. Sí, sí, sí. Tenemos ya mucho tiempo. El tema es que lo normalizamos y lo vemos en nuestras redes. Ustedes mismas lo deben de ver en sus redes. De repente se presentan desde bots hasta personas muchos reales. Bots. Sí, sí, hay sí. Muchos bots y personas reales, que es el tema del insulto, del cómo insultar, las palabras que utilizan y todo, cuando realmente no hay ninguna necesidad, y te muestra, para mí es una radiografía de la división del país en la que está, o sea, de cómo está el país ahorita en el tema. ¿Por qué?
tenemos constantes discursos de nuestros líderes que lo están fomentando constantemente, en nivel local, nivel federal, a cualquier estado que te vayas, son los mismos discursos. Y esto realmente no nos lleva a crecer ni como seres humanos, ni como país. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo para evitar esto? Yo en mi caso estoy empezando a controlar mis redes, lo que publico, lo que no publico, trato de medirme un poco, y también en el tema de los comentarios de la gente o lo que se puede compartir y no compartir. ¿Por qué? Porque creo que ya es una enorme responsabilidad y somos parte de ese problema si lo fomentamos y lo permitimos. Con nuestros hijos, en nuestros entornos, en nuestras familias, ¿verdad? Hay que estar con ellos, educarlos sobre el tema del valor, la empatía, porque yo lo que veo es una falta de empatía total, porque desgraciadamente con el dedo hay mucha valentía, claro. Muchas veces, ¿verdad? Sí, el dedo en el celular, y no piensas en cómo puedes afectar. Exactamente, hay mucha valentía, te atreves a decir muchas cosas, a escribir muchas cosas, y no te imaginas lo que puedes afectar a las personas que están detrás de estos aparatos. Se puede hacer, o lo que está viviendo, y aunque seas figura pública, duele también. Entonces tenemos que tomar también los sentimientos de los demás, porque todos tenemos valor, y hay gente muy valiente que por eso está y por eso son figuras públicas, que no tienen por qué estar aguantando este tipo. Totalmente. De cosas, y es un reflejo de una sociedad que no está sana. Uh-huh, porque si estuviéramos sanos, dialogaríamos de una forma diferente. Es bueno tener diferentes puntos de vista. Hay mucha desinformación. Aplaudir la variedad de puntos de vista, de que tú opinas esto, votaste por aquel, tú te vas a ir por allá, perfecto. Pero esa es la democracia, pero es el cómo. Es el cómo. Indira. Estamos viviendo en tiempos muy complejos, en una sociedad sola, vacía, con muchas ganas de interactuar, pero al mismo tiempo de aislarse. Y ante esa sociedad, no solamente en política, los artistas, la cultura, la ciencia médica, muchos sectores se están viendo afectados porque por primera vez pienso que estamos hiperconectados a nivel global. Sí, tenemos mucha información, tenemos mucho que conocer y al mismo tiempo es contradictorio. Somos una sociedad que no ha sabido cómo comunicarse con ese mundo de forma respetuosa, en un diálogo franco y con límites en donde se note la educación de las personas, porque al final es educación. Y no hablo de la escuela, hablo desde casa. Como te enseñan a iniciar una conversación, a terminarla, a enojarte y a no enojarte, porque al final son emociones. Entonces, yo más bien lo que veo es lejos de los bots, porque sí existen, y cuentas pagadas, y cuentas de propaganda y demás, es que no nos hemos autoeducado a ese mundo hiperconectado que sí requiere esa comunicación. Por ejemplo, para quienes somos políticos y necesitamos esa conversación uno a uno con las personas, pues es importante y no la vas a dejar a un lado. Tampoco podemos hacer autocensura todo el tiempo, porque al final, pues entonces, ¿cómo expresas tu verdad? Pero también es cómo nos autoeducamos toda una sociedad para que esa regulación sea la que existe en la calle. Porque en la calle, pues no te la pasarías golpeando a todas las personas que no quieren la quesadilla con queso y quieren un taco, ¿me explico? Por decir un partido político u otro. Sí, claro. O sea, no vas por la calle pegándole a medio mundo porque no está de acuerdo contigo. Cosa que sí, digitalmente, con esa valentía que te da una pantalla, lo haces. La tolerancia sí. Entonces, ¿cómo más bien empezamos eso como reglas personales, decisiones personales, de no caer en conversaciones que son además infructuosas porque son inútiles y son estériles, pero sí desde casa y con nuestros amigos y nuestros vecinos y nosotros mismos hacer una autorregulación, porque aquello que no hacemos en persona, pues no lo hagamos en el mundo digital? Y al mismo tiempo, al menos, por ejemplo, los que hemos trabajado mucho este tema del acoso a las mujeres vía digital o el acecho digital, sí también debe de haber una postura firme desde las empresas,
que son las creadoras de estas apps, para tener también mecanismos de regulación tecnológicos y de algoritmo que permitan que haya una conversación sana. Y segundo, definitivamente también el gobierno y todo lo que tiene que ver con estos juicios en donde ya las personas se ven afectadas, como dices tú, en su vida personal y trastoca su imagen, su prestigio, su moral, porque también puede haber daño moral. Pero sí es una regulación con diferentes partes. Pero yo veo que aquí en México, nos vamos con Perla, no está regulado. O sea, estamos ingobernables. Yo sé que tú traes un tema de redes sociales por ahí. Sí, pero yo sí, o lo pongo en la mesa para que nos expliques. Yo sí veo que hay una ingobernabilidad, porque todo es así como muy libre. Dentro de la libertad del libertinaje. O sea, está muy tan libre que están acosando, amedrentando, todo lo que estamos hablando en cuestión de en una mañanera, en tal, por ahí se empieza y la conversación se sigue acá hasta llegar, digo, pongo el ejemplo, por ejemplo, Norma Piña, cuando empezó el presidente a atacarla y luego se traspoló a redes sociales y de redes sociales se traspoló a la realidad con la quema de la piñata. O sea, sí. Ese es un ejemplo de cómo de red social a físicamente se llevó a cabo un acto. Por ejemplo, sí. Que si la gira de la Dios, que no sé, o sea, si agarramos hilos, podemos agarrar varios hilos de varias cosas electorales, preelectorales y postelectorales, que se empezó la conversación en una mañanera o en un meeting y se fue el hilo a redes sociales y de redes sociales se convirtió en realidad. Los actos de violencia, la matanza de los candidatos, que ahora sale el presidente a decir que no son que eran seis, el número ¿cuántos? De candidatos. Es que se fomenta todo eso a través de las redes, perdón, Perla, pero aparte se aplaude la libertad. El tema es cómo manejamos la libertad y no fomentemos esos discursos de odio, porque son discursos de odio. Y en el momento que también somos responsables de nuestras redes, a lo que me refería es, no tenemos por qué permitir. Cada quien, digo, permite en sus redes lo que quiera, pero yo no tengo por qué permitir que porque una persona piensa diferente a mí o a alguien la que está comentando ahí, yo la voy a herir o alguien más lo va a herir en el cómo, porque sí podemos poner nuestros diferentes puntos de vista y fomentar esa conversación. Simple y sencillamente es el cómo. El cómo que con ese respeto y con esa empatía de que todos tenemos nuestra diferencia. Y claro, es la libertad de expresión. Yo creo que vivimos en una... Estas elecciones son muy diferentes al resto de las que hemos tenido y que vivimos en una realidad muy diferente en cuestión de redes sociales, en cuestión de estar conectados. Nunca lo habíamos vivido antes. Creo que hay varios factores que afectan. Uno es la falta de responsabilidad de los líderes políticos. El más vivo ejemplo lo tenemos aquí en el estado y se llama Samuel García y su esposa que es influencer y se llama Mariana Rodríguez. Desde aquí lo vemos en Nuevo León y en las ruedas de prensa que dan, cómo abordan los temas y cómo hieren a mucha gente, desde ahí lo estamos viendo. Lo vemos diariamente en la mañanera con un presidente que expone hasta los teléfonos de los periodistas. Desde ahí tú estás viendo cómo afectas y cómo pones el ejemplo para mal. Yo difiero un poquito en el aspecto que sí creo que lo debemos de abordar desde un tema educativo, como se empieza a abordar y a educar al niño desde de ver y discernir qué información es verdadera y qué información es falsa, porque absorbemos tanto diariamente que a veces ya no disiernes en que si es verdad, no es verdad, y te dejas llevar porque vemos a niños desde bien chiquitos que tienen redes sociales y que, a ver, mis hijos están súper involucrados en la política, y no porque tanto yo se los diga, no, porque lo ven todo el tiempo. Entonces nosotros... ¿Y cómo discernir es muy difícil. Entonces, tú les explicas. Claro, tienes que explicar, pero también para ellos es un bombardeo. Entonces sí creo que debemos de regularlo desde la parte educativa. Hay muchos temas que ahorita ya lo vemos así y sí creo que lo tenemos que poner en la mesa. Sí creo que tenemos que hacer iniciativas y políticas públicas educativas que toquen estos temas, pero debemos empezar por los líderes políticos y la gran responsabilidad que tenemos de poner en la mesa temas tan delicados que pueden llegar a afectar a tanta gente y cambiar la idea o cambiar la percepción de muchas cosas si simplemente abres la boca. No es correcto. Yo cuando subo algo, por ejemplo, le pienso, me informo, veo a quién va a llegar, cómo va a afectar, si estoy agrediendo. Y a mí
Vaya que me han agredido últimamente bastante. A todas. Sí, pero se han ido y mujeres contra mujeres y dices, ay, jole, yo no lo haría aunque ella lo esté haciendo. Uh-huh. Yo no voy a caer en ese juego. Eso no es, no está bien y no es normal y debemos de poner el ejemplo. Y sí te pega y sí dices, yo prefiero a veces ya, como dices tú, P.I., me desconecto, yo sé lo que estoy haciendo, sí, claro. Yo estoy trabajando, me dedico a avanzar, a trabajar. Con eso evidencio, pero sí creo que son muchos factores. Ahora, también vemos la respuesta después de las elecciones, la respuesta de las redes sociales de cuando Xochitl pierde mucha gente, cómo responden las redes sociales. Yo tenía lleno de mensajes de WhatsApp y en Instagram y Facebook diciéndome, ¿qué va a pasar? Me siento mal, no lo estoy pudiendo digerir. Estoy como en un duelo. Fíjate, vi una frase que me llamó mucho la atención y lo quería decir. Después de la muerte de mis padres, hoy fue el día más difícil. Ay, Dios. Eso me pegó tanto que dices, híjole, o sea, ves en las redes sociales toda esta información, que bueno, me salió un poquito del tema y ver el post electoral, que también hay que ver cómo se va a digerir y cómo lo vamos a procesar, que es un tema difícil, que hay mucha incertidumbre y que no se está sabiendo manejar. Pero no hay watchdogs, es a lo que me refiero, o sea, todo esto que estamos tocando, sí, no hay un watchdog no. Como en otros países, en las redes sociales, que ojo, es un instrumento que ayudó muchísimo en esta elección. O sea, esta elección, los instrumentos desde una mañanera hasta las redes sociales, que seguía ahí la conversación, etcétera, fueron cosas no reguladas, porque no se regularon, en donde ayudaron a que ganara cierto partido, llámese a nivel país o a nivel estado. Entonces, o a nivel alcaldías o lo que sea. O sea, aquí el punto es, las redes sociales, que son un instrumento súper poderoso, me atrevo a decir que es de los poderes que hay, el quinto poder, o si no es que todo el poder, ahora en estos tiempos no está regulado. No hay un gobierno de red social. O sea, no hay un watchdog como en otros países en donde, a ver, vamos a regular. No se regula nada. Nada. Y eso es lo que yo quería tocar también en esta mesa. Sí, pues es esta conversación que viene y empezó con el tema de las mujeres en México. La ley Olimpia es un claro ejemplo de lo que, de lo nocivo y lo perjudicial que puede ser el abuso y la violencia en las redes sociales. Entonces, viene también ley de acecho digital, que ya pasó en Jalisco y que está aquí en el León. Aquí lo están trabajando en el Congreso. Entonces, hay pasitos. Sí, sí, yo sí pienso que se está haciendo un camino. Poniéndonos en el contexto que no somos el único país que seguramente lo está padeciendo, y poniéndonos también en el contexto de esto de la salud mental, la educación, la formación en casa, el que los hijos y las hijas estén monitoreados y supervisados por los propios padres. O sea, vivimos en una sociedad muy compleja, digamos, no preparada para hacer un uso correcto y sano de convivencia de las redes sociales. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí. O sea, yo sí pienso que con el paso del tiempo, estas leyes e iniciativas van a avanzar de tal manera que cuando lleguen este tipo de casos donde ya hay un daño, se comete un delito, o bien estás acosando y hostigando a la gente, vas a tener que responder a una autoridad. Pero, por ejemplo, ya para concluir, en Estados Unidos tuvo que pasarlo el Capitolio para que se regulara ese, y en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la red social estaba tan abierta que QAnon y toda esta parte de MAGA, etcétera, que resultó de la red social al acto, un acto que a la fecha está en los cargos de Trump, desde ahí se reguló, y tan se reguló que Trump tuvo que crear su propia red social. O sea, tan se reguló que dijo, ah, no, es que estos líderes, que son líderes populistas, sí, que quieren a toda costa ganar por ganar, crean su propia red social y vámonos. No importa la regulación que me hayan puesto en las diferentes redes sociales, ¿no? Hay Twitter, ahí también bajo a Trump, yo voy a crear mi propia red social. El problema es que faltan esas leyes de las que está hablando Indira, inclusive allá en Estados Unidos, lo acabas de decir, lo regularon los dueños o las redes sociales, no las leyes de...
del propio país a su manera, ¿verdad? Entonces ahí por eso decía, no hay libertad de expresión, no se puede decir lo que uno quiera, pero bueno, ahí hubo una consecuencia, yo creo que fue un día negro para Estados Unidos lo que pasó en aquel momento, sí. Como aquí en Nuevo León lo hemos tenido cuando pasó en el Congreso, claro. Algo muy, muy similar que también se fue convocado sí, por red social. Bueno, no red social como esto, pero WhatsApp, temas así. Entonces yo creo que sí tenemos que, vuelvo a lo mismo, insistir, ser muy responsables, muy cuidadosos. La gente que tiene hijos chicos, a mí me llama mucho la atención como sí. Aquí está el iPad, mijito, para que te entretengas. Aquí está el celular para que te entretengas. Todos tenemos nuestros sí, momentos cuando todos tenemos. Sí, está pero, difícil porque pero, por ahí pasamos pero sí, todos, no, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque nosotros lo estamos fomentando y estoy súper de acuerdo con Perla y con India. A veces ya no sabemos discernir cuál es la realidad de tanta información que hay. Y luego estos jóvenes, estos niños, toda esa información la absorben como si fuera una realidad absoluta. Entonces, muchas veces cuando tú tratas de platicar con ellos, ay, es que sí, tú no, no sabes. ¿Dónde lo checas tú? ¿Dónde sabes? Sí, me ha pasado, con mis hijos ya están grandes y me dicen, mamá, ¿pero a dónde te metes? O sea, páginas que nada que ver, o sea, no entres ahí, te recomiendo, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, fomenta otro tipo de conversación. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente. Conclusión. Es nuestra responsabilidad. Lo que sí es que la demanda de la regulación no debemos permitir que venga de los políticos, porque si no siempre va a ser sujeto a un organismo autónomo. Si no es como todos los voceros de la 4T que empezaron a denunciar las cuentas que porque les decían gorda y fea y no sé qué. ¡Ay, no! Eso pensaba ahorita que decíamos. Imagínate que Jesús Ramírez regule las redes. Sí, no, exacto. Exacto. No queremos eso. Todos más tengamos cuidado con eso. No, por eso digo un watchdog. ¿Verdad? Un watchdog es un organismo, alguien que no esté en el gobierno, que regule de cierta forma, digo, estoy pensando soy muy utópico, pero creo que se puede lograr en algún momento, digo, ustedes que están ahí en la parte de política, de arrastrar lápiz para un organismo autónomo que pueda regular las redes sociales. Claro. Porque digo, igual estoy soñando mucho, porque si apenas estamos pudiendo con lo del INE, que el INE también ya no sabemos si es watchdog o no, ¿verdad? Pero bueno, ojalá. Pero tenemos que empezar. Y hay que empezar los ciudadanos también. O sea, como dices tú, Perla, a poner el ejemplo en redes. Así es.